De vuelta. Va San Jiménez, ganó a Regui. A pie firme. Palacio se muestra como una alternativa por el área. Palacio ganó la espalda, le pegó. Parece ser que por acá quiere atacar Temperley. Marca Sánchez. Toca para el Chapo Uraña. Presionó con todo a Regui. Tocó el 8 bien. Favoril. Buen anticipo de Bollino ante Nacho Escoco. Captura Mateo. Formica. Aparece a Regui. Con dientes apretados. A Regui para Colce. Y la falta que cobraba Herrera. Mete el torito. Recupera. Se viene Colce. El pibe. Sigue a Casíbar. Descargó para Auski. Le pega a Carlitos Auski. Lo trabó justito a Regui. El debe aparecer para el bien de Huracán. Va Fritzler, pierde la pelota con Arregui y agarrate fuerte. Empieza a carretear por adentro. La era Reza. Y Parodi ha jugado también en el doble pivot. No por eso, pero Escobar es... No digo porque fue la bien de Sábato. Arranca Cavallaro para cambiar el ritmo. A ver, la tiene Cavallaro. Va con Bollino. La pelota a la media luna del área. Saca de cabeza Cavallaro. Pone el Chapo Uraña. Cortó bien Arregui. La opción que tiene Mayor es retrasar a Mancinelli, lateral derecho de oficio, y cambiar de punta a Zárate al lateral izquierdo. Ese es el enroque posicional que tiene que hacer para que juegue. No fue falta, dice el árbitro Beligoy. Sale a Casíbar, cortó justo a Regui. Temperley en acción. Qué linda la sacaron para Nacho Escoco. Zafonte, la marca de Matías Sánchez. Le estirpó la pelota a Regui. Gonzalo Gato, tocando la pelota para Escoco. Llegó a Regui. Devuelve. Jugando para Andrade. Mirá dónde quedaba Andrade. Espinosa le puede pegar, se la pellizcaron de atrás. ¿Está molestado Bollino? No. Canelo. Pasa Gifo. Es bueno el pase. Ahí está Gifo. Bien Arregui. Muy bien Arregui. Cruzando. Acusa un golpe Gifo. Sí, en la cara. Falta. No le dan. Devuelve Marcos Díaz. Rápido para Toranzo. Quiere meterla contra Huracán. Va Guanchope. Finalmente Toranzo se la guarda. Y la va sacando Arregui al lateral. El que corta por aquí es Somoza. A ver, se dio cuenta ahora que lo tiene que ir a buscar. Somoza engancha por el medio la pelota que perdió Somoza. Por el país no se puede pasar. Pelota bien puesta para Esparza. Atención, va para Dineno el gol. Intentaba Canelo arriba Bojanic. Complementa Fresotti. Pero es de Canelo. Puntea Regui. Va Gerbeck. Viene para Gómez. Domina el 8 entre 2. Encaró Pizalaria. Gómez marcó a Regui. El centro vendrá larga. Pablo Pérez gira, Pablo Pérez gira. Punto atrás a Tobio. Qué contra tendrá Temperley ahora, qué contra. Se viene con la pelota. Viene Ledesma con el balón. Pierde con Bismara. Cae para Toranzo. Intentaba y ganaba bien a Regui. Y el balón que será de Sambuesa. Se vendrá Báez, el que se comió el patadón. La presión ahora del 8 a Regui. Figueroa, o que marque, algo que puede pasar, viene Figueroa, cae en la puerta del área. El golpe de cabeza de Guido Rodríguez, Barbosa, aquí la juega Tomás Martínez, a Regui que lo espera y lo marca bien. Mirando para Peral. Contra, viene el chileno, a toda velocidad lo marca Sambuesa, lo encuentra Toranzo, no lo encuentra, porque el pulpo a Regui, gana en la mitad de la cancha, mira las palmas, esas son para Regui, Roberto. Aquí va Marcos Gelaber. La pica Gelaber para Toledo, que la baja con el pecho. Ahí la marca estaba Arregui sin falta. Esa pelota para terminar en el 5. Juega Lugo. De cabeza Arregui. Videla, Agüed, Videla, Romero. La pierde Romero. Otra vez recupera Matías Sánchez. Escobar. Deja correr la pelota Arregui. Sigue Arregui por el círculo central. Se desprende por la derecha Zárate. No se la juega Alexis. Ahora sí va para Zárate. Se aproxima, que trepa, que escapa, viene Escoco, esperando a Tevez, Escoco, va Ignacio, Escoco. Escoco entrando al área. Abajo Milo, el balón le queda a Silva, Arregui abajo, la pelota rebota en Silva. Y el lateral va a ser para Temperley. De Matías Sánchez, se diluye el intento de ataque de Temperley, la contra ahora es de Boca, Orión con Lodeiro. El cruce es de Arregui, el lateral es para Boca. Buen corte de Arregui. Fue preciso de Pelletieri. La regala Goñi, mete a Arregui. Juega directo. No se fue, La tiene Gervasio, sigue Núñez. Núñez acompaña a Cattolaro, Núñez con derecha y el centro. Despeje revoleando la pelota de Arregui. Y compañía saca de cabeza. Otra vez Romero y ahora Quilmes. A ver Drupi Gómez. Si pasa puede ser buena, buena marca. Perfecto Arregui, sí, es para Temperley. Muy bien, Muy bien en la marca, sí, Andrés Arregui. Interesantísimo el número 8.
Una máquina de robar pelotas. Mide más de 1,90 m. Mete miedo Gastón. También Aguirre. Vendrá al centro. Primer palo Aguirre. Vino al segundo. ¡Gol! ¡Gol! Nos llegaba Di Lorenzo. Arregui. Allá va el pelotazo de Arregui. Muy bueno. Lo tiene Peralta. Está el empate. Peralta para el empate. Peralta. ¡Gol! ¡Gol! Pégale con zurda, no, se le escapó, se le fue larga al piso Paredes. Está lindo el partido, se rapa con todo, mete a Regui, cargó sin falta, Regui, justo, justo. Por arriba, Juan Magallán por abajo, es para Magallán, acomoda Regui, remató, y la pelota que se va cerquita, se salva Arsenal, saque de meta. La primera acción de riesgo del equipo de Temperley llega en su primera jugada colectiva destacable, juntando gente, aprovechando Adrián Arregui, uno de los mejores jugadores que ha tenido Temperley a lo largo de la temporada, muy activo en zona de recuperación, pero cuando puede también se incorpora a zona ofensiva. Con Chimino pone pelota para la búsqueda de Esparza, la devolución de Canever de atrás, Arregui muy buena, Arregui pisa el área, Arregui centro atrás. Esparza exige, el rebote lo toma Arregui, observen ustedes, ¿eh? 3 y 4 adversarios. Levanta la cabeza e intenta jugar con un compañero. Sánchez la toma, Matías Sánchez toca, Arregui juega, Arregui, la izquierda Esparza, se viene el Cele y Valga Solero que sueña con quedarse en primera, el centro al área, Tarragona, pasa, tal, Sánchez, centro otra vez, como sea, busca Temperley, aparece Arregui, el centro, y justo el cruce y será córner, qué lindo final tenemos. Años y tan solo 5 partidos en primera división. Arriba Vázquez. Arregui tocó la pelota larga para que la venga a buscar González. Cayó en la izquierda Corbalán. Pelota, cuerpo, todo. Balón para González. Pasó por el área González. Pellegrino. Mancinelli va por derecha. Ataca al Cele. A ver si puede empatarlo. La levanta Arregui. La tira para Mancinelli. Balú, Romero. Este es Esparza. El toque con Arregui. Pasa Romero. Buscará Figueroa. Marco Figueroa. Hace rebotar para Regui, Regui que la cambia bien de memoria para que vaya Peralti, también Chimino que pasa espalda. Lo tiene controlado el partido, no ha sufrido demasiado en el fondo. Está metido, concentrado y saca. La regaló. Y aquí está Mancinelli, a continuación a Regui. Adrián Regui con todos ustedes. Cambiando la pelota para que suba el número 30 Escobar. Allá va Gonzalo, pasó redoblado. Gol será. Daniel González. A Regui. Para la pelota, el cambio de frente hacia la derecha para Alexis Zárate. 48-15. Buscando esa pelota Zárate, intenta Temperley, sí señor Arregui, tocándola para González. Erraron 3 compañeros, disparo de Arregui, a sorprender a Hoyos. Hay que probar.